¡Hey, habitantes del planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Yo ahora mismo estoy en una misión de Karush, el guerrero, si se acuerdan de él, y si no se acuerdan, bueno, pueden ver alguno de los episodios, de los primeros episodios de Far Cry Primal, porque hace muchísimo que no salí. ¡Muérete, desgraciado! ¿Eh? ¿Vieron? Ahora tú, ¡mueres! Se acabó. Y por acá hay otro a mis espaldas, pero Tiger... Tiger se encarga de eso. Por mí, yo no tengo preocupación alguna. Teniendo este tigre cubriéndome las espaldas, créanme que no me preocupo de nada. Híjole, no se murió. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bien! Déjenme les enseño qué es lo que he estado haciendo fuera de cámaras. Conseguí suficientes pieles de oso como para subir al máximo mi bolsa de flechas, así que ya puedo llevar un montón. Y puedo utilizar el arco doble sin... sin preocuparme de que me vaya a quedar sin flechas, ¿no? Esa es la parte buena de la historia y creo que es lo único que he hecho. En verdad, créanme que es lo único que he hecho fuera de cámaras. Fuera de eso, pues sí, continuamos desde donde nos quedamos en el episodio anterior. No puedo pasar por aquí. Dice, llega hasta Karush en la cueva de Moj. Igual puedo quemar estas cosas. O igual no. O tengo que dar la vuelta, no sé, estoy confundido. Créanme que estoy confundido. A ver, vámonos. Vámonos de aquí, Tiger. Igual tengo que dar la vuelta. No sé. Es probable. Es probable. El asunto es que esta es una misión del guerrero Karush que tomé en la aldea. Pero como ustedes saben, primero hablas con alguien en la aldea y luego aparece la misión perdida por aquí en el mapa. ¿En dónde estamos? Estamos aquí en las montañas y yo simplemente llegué a este punto y se activó la misión sola. Por eso dije el saludo inmediatamente. Mi plan era ponerme fuera de la misión y luego entrar a ella, pero no, no se pudo porque la misión comenzó solita. Me echo un brinco, si llego, bien, brincamos, tranquilo. Híjole, creo que Tiger no alcanza a llegar. No, no alcanza, ni modo. Bueno, en algún momento yo creo que se ha de teletransportar hacia acá, así que por eso no creo que haya mucho problema. Escucho sonidos por estos rumbos. No sé qué está haciendo Karush por acá, la verdad. No entiendo qué es lo que está haciendo aquí. Creo que se vino a vengar de los... de los Sudam o algo así. Hermano, este es Mog. Mog, este es mi hermano. Peleas bien, Mog, pero yo te aplasto. Yo te aplasto. Mira, sí se vino a desquitar el desgraciado, pero yo creo que ya no vive. Mog, supima. Últimas palabras de Mo. ¿Y ahora qué? ¿Hay que quemarlo? Déjalo atacar, ya se va a morir, ¿qué no estás viendo? O bueno, quién sabe. Estos cavernícolas aguantan mucho. Esta noche me uno a mi hijo. No, Karush. Winja, te esperan. No, pues ya se lo cargó. Definitiva. Cargó. Igual que al loco este. El pensador. Aquel. Dale las hojas verdes a Karush. Ah, no, sí lo puedo curar, mira. Le doy las hojas verdes. Punto de control alcanzado. Sal de la cueva con Karush. No, sí lo curé. ¡Vámonos! Vámonos, hermano, que todo está bien. Híjole, si te pudieras subir también a mi tigre, pues créeme que te compartía de mi tigre, pero creo que no puedes. Creo que no se va a poder. Aquí hay un tipo que se va a morir. Híjole, no la atiné, ¿de veras? ¿Mueres? Bien. ¿Mueres? Joder, su madre. Estos ya son más hábiles que los otros. ¡Échatelo, Tiger! ¿Bien? Bueno, él no le hizo nada, pero todo funciona como debe. ¿Pero que no le estoy atinando, de veras? Bueno, Tiger, mátalo, porque yo no sé qué estoy haciendo. Me confundo con el Far Cry 4, que podías golpear solamente presionando R3, pero aquí no. Aquí no funciona de esa forma. ¡Ey, muérete, desgraciado! Se me olvida que aquí no puedes pegar. Aquí para pegar forzosamente tiene... ¡Ey! ¡Me lleva! Karush, ven para acá que te van a matar, ¿eh? Joder, su madre. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya! Se me olvidó que lo tenía que proteger y ya lo andan matando al baboso. ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! Hay que sacar el garrote, ya. Me lleva. ¿Dónde están estos tipos? Un arco para allá arriba. Me van a matar a mí también. Si sigo haciendo la de tos, van a terminar matándome a mí también. Bien. No matan. Mientras no maten a Karush, todo está bien.
todo está bien. Oye, ¿cómo está aguantando? Oye, ¿ya se curó? ¡Qué bien! Le quedaba muy poquita vida y ya se curó. Bueno, es la parte buena de la historia, ¿no? Ahora, aquí abajo tiene que haber más tipos. Por aquí abajo tiene que haber más tipos. ¡Y los mato! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Hijo de su madre! No, están aguantando bastante bien. Mejor me largo. Mejor me largo porque un flechazo más y me muero. Voy a sacar la lanza. Ya. Basta de esto. Ahí está. ¡Mueres! No le di. Ahora sí. Ahora sí le di. ¡Ahora sí le di! ¡Se acabó! ¿Quién falta? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Mi tigre? A ver, no entiendo. ¿Ese es mi tigre o no es mi tigre? Ya no entendí qué es lo que sucedió aquí. ¿Mi tigre mató a Karush y aparte me mató a mí o qué es lo que... A ver. Pues si mi tigre está aquí vivo, ¿qué es lo que está sucediendo? No entiendo. No estoy entendiendo qué pasa. Alguien me está disparando lanzas de aquí. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Mueres? ¿Mueres? ¿Qué no pude? ¿De veras? Las eliminaciones no las puedo hacer. Karush, tranquilo. ¡Ahí va uno! Listo. Ah, es que se va curando solo Karush. Me acabo de dar cuenta que se cura solo. Bueno, esa es buena noticia, que se cure solo. Porque si en algún momento lo descuido, pues así sé que no se va a morir. Es que, ¿por qué mi tigre nos habrá atacado? No entiendo. No entiendo por qué nos atacó. No debería hacer eso. Igual es demasiado temperamental y se quedó con ganas de más. Y después de matarlos a ellos dijo, pues los mato a estos también ya de una vez, ya que estoy en eso. Ya que estoy en eso. Híjole, me disparé a mi tigre. A lo mejor por eso se enojó. ¿Qué tal si Karush le metió un lanzazo y se enojó y por eso se lo son? Mira, él solito puede, ni para qué gastar flechas. Solito el tigre puede. Karush, ¿en dónde estás? No lo veo por ningún lado, Igual se lo están sonando acá. No, ahí viene. Bien, yo me voy a adelantar para que no vuelvan a pasar desgracias como esa. Matamos a este. Matamos a este. Joder, estoy gastando demasiadas flechas, Se me acaban muy rápido porque estoy usando el arco doble. Pero con estos tipos necesito el arco doble. Lo bueno es que Tiger me aliviana un poquito para no gastar tanta flecha. ¿Ya lo mataste? Por favor, dime que ya lo mataste. Bien hecho, Tiger. Ahora vamos a curarlo. Para que no se sienta mal, para que no piense que... para que no vaya a pensar que ya no lo quiero. Y nos vaya a querer matar otra vez. Hoy, matar a Mog. Y tú, Takar. Puedo ayudar a Karush a vivir. Somos hermanos. Sí. Vamos, hermanos. Toma, qué cabezazo me dio. ¿Qué le pasa? Así juegan los cavernícolas. Eso es... Mog está muerto. El espíritu de mi hijo puede descansar. Nos vemos pronto en la aldea, hermano. Ok, ¿seguro que te vas a ir solo? Estás todo sangrado. Bueno, ok. Yo decía porque estás todo sangrado. Pero si te quieres ir solo, ya. Es decisión tuya. No sé por qué disparé esas flechas, pero bueno. Ya están disparadas. Y mi tigre está sano, está fuerte. ¿Sí? Está sano y fuerte. Puede descansar tranquilo. En serio, no sé qué es lo que sucedió. ¿Por qué nos atacó el tigre? Igual... mi teoría es la siguiente. Karush le dio un lanzazo y se rebeló porque pensó que a lo mejor lo habíamos traicionado y decidió matarnos a nosotros. No sé, es lo único que se me ocurre por lo que el tigre nos haya atacado a nosotros. Y lo más triste de todo es que yo en ese momento pensé, ok, va a atacar a Karush y lo mata. Pero lo más triste de todo es que también me atacó a mí. Si a mí no me hubiera atacado, yo hubiera sido feliz, ¿saben? Pero la parte triste de la historia es que también me quiso matar a mí. Su amo, su señor. ¿Y mis flechas? ¿Y mis flechas desaparecieron? ¿Qué caray? Bueno, ni modo. Ah, no, es que este es el que maté. 39 flechas, ve, todavía me quedé con 39 flechas después de tanta matanza. Qué bueno que subí la bolsa de flechas antes de venir a esta misión, porque definitivamente sí lo iba a necesitar. Vamos a ver si nos topamos otro evento por aquí. Otro evento más. ¿Este no me vio de veras? Maté a su compañero enfrente de él.
Y ni cuenta se dio el señor ni sus luces. Tenían que ser cavernícolas de veras, ¿eh? Tenían que ser cavernícolas. ¡Piel de oso! Quiero una piel de oso. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. ¡Muérese! ¡Muérese! ¡Cabeza! Me lo ganó el tigre, ¿eh? Cada vez que voy de cacería me gusta jugar a ver quién es el primero que lo mata, si el tigre o yo. Y desgraciadamente siempre me gana el tigre, nunca le gano a matar a la bestia. Mira, una cabrita que me encontré aquí. Me la llevo. Me la llevo por si se ofrece. Ah, es un ciervo, ok. Piel de ciervo. Y eventos. Creo que ya no hay eventos por ningún lado. Por ningún lado. Hay eventos, pero me encontré algo aquí. Ah, ¿saben? Una de las cosas que no... Ah, lo acabo de descubrir. Les iba a preguntar que dónde se consigue la sangre de Urus, pero no, lo acabo de descubrir. Las pieles, las piedras negras te dan la... la sangre de Urus. Tenía la duda y la acabo de descifrar en este preciso momento. Creo que ya es todo lo que nos vamos a encontrar aquí, así que vámonos a la aldea. Oh, no, aquí hay unos tipos. Y son mala onda. Aquí hay unos tipos y son mala onda. ¡Uf! ¡Lánzate, Tiger! ¡Tú puedes contra él! ¿Sí lo matas o qué? ¡Vaya! ¡Vaya hasta que lo mató! Por un momento dudé de que lo fuera a matar, pero sí. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! A ver, ven para acá, Tiger. Ven para acá. Bueno, ¿saben qué? Me voy a teletransportar ya a la aldea. Ya. Chin Marín. De hecho, creo que ya. Creo que ya quedó demasiado largo el video. Olvidé que este video tenía que ser más corto de lo normal porque si no, no lo alcanzo a editar y a subirlo. Así que nos vamos a la aldea y despedimos el episodio del día de hoy. Yo sé que fue demasiado corto porque prácticamente nada más hice una misión. Y de hecho comencé el video con la misión ya empezada. Así que una disculpa por eso. Ya saben que hay veces que tengo más tiempo que otros días. Pero prometo que trataré de subir más seguido Far Cry Primal para que, aunque sean videos cortos, pero si los subo todos los días, no pasa nada. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. Salto de fe desde aquí. ¡Chao! Ni siquiera alcancé a saltar. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Quítese, señora, que la aplasto! Ah, no, es señor. Perdón, te confundí, amigo.